El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, que por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9, la mejor de esta loable y generosa empresa del grupo RSN, que siempre nos ofrece estos espacios de oración, estos espacios para elevar nuestras vidas y consagrar nuestras vidas en las manos providentes de Dios, para que no falte su bendición y el pan de cada día, pero al mismo tiempo para ablandar nuestro corazón y nuestra conciencia ante las necesidades de nuestros propios hermanos que sufren, que lloran y que están desamparados, viviendo realidades difíciles como está pasando en Turquía, en Siria, a consecuencia de este terremoto tan mortal que ha acabado con miles y miles de vidas humanas. Nos unimos solidariamente, elevamos nuestras plegarias y al mismo tiempo pedimos a la providencia divina que ampare por la intercesión de Santa María de Guadalupe y San José a miles de familias que han perdido todo, se han quedado en la calle. Que Dios sostenga a estos pueblos que han sido golpeados brutalmente por este fenómeno de la naturaleza. Hoy es día de Nuestra Señora de Lourdes, Día Mundial del Enfermo, patrona de los enfermos, la Santísima Virgen. Hay de enfermedades a enfermedades, en número de asientos y en nombre que es mejor ni recordar. Las hay leves, graves e incurables. Todos sabemos de ella. El cuerpo humano las reconoce, las experimenta y las revela. Ante una enfermedad leve nos mantenemos de pie, pero una grave nos tambalea y una incurable hace experimentar la muerte anticipadamente. Una cosa más, la enfermedad física revela la tremenda fragilidad del ser humano y la propensión al dolor y al sufrimiento. Pero el ser humano no solo afronta las enfermedades físicas, también le acecha la enfermedad espiritual. La enfermedad del espíritu tiene nombre propio: pecado. La existencia del pecado no depende de que uno crea o no, pero sí depende de uno que ocurra. El pecado ocurre ahí donde hay una voluntad humana que consiente darle la espalda a Dios, al plan que propone, a la vida que invita. Pero el pecado tiene cura. Siempre que uno quiera, tiene cura, porque Dios siempre quiere curar. Y la curación que Dios nos ofrece
si bien abarca la salud del cuerpo, apunta sobre todo a la salud del espíritu. Dios tolera ante su presencia al ciego, al cojo, al mudo y al sordo, al pecador arrepentido, pero es intolerante con el pecado. Y en el lenguaje divino, salud equivale a salvación. Luego de iniciar su vida pública, de las primeras acciones que el Evangelio nos refiere de Cristo, encontramos su disposición a darle la mano al enfermo, al que llora, al que está caído, al enfermo del cuerpo y del espíritu. En Hechos de los Apóstoles encontramos una frase que sintetiza los sentimientos del corazón de Cristo: pasó haciendo el bien. Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, recalcaba: el poco tiempo que estamos en el mundo hay que emplearlo bien. Hay que vivir bien y hacer el bien como Dios manda. El Papa Benedicto XVI enseña los evangelios en las sintéticas descripciones de la breve pero intensa vida pública de Jesús, atestiguan que Él anuncia la palabra y obra curaciones de enfermos, signo por excelencia de la cercanía del reino de Dios. Dice San Mateo: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice Mateo 4:23. Así que la iglesia, a la que se ha confiado la tarea de prolongar en el espacio y en el tiempo la misión de Cristo, no puede desatender estas dos obras esenciales: evangelización y cuidado de los enfermos en el cuerpo y en el espíritu. De hecho, Dios quiere curar a todo el hombre, y en el Evangelio la curación del cuerpo es signo de la sanación más profunda, que es la remisión de los pecados. En una de las apariciones marianas con que fue agraciada Santa Bernardita, pregunta a la aparecida, a la Virgen: señorita, ¿quisiera usted tener la bondad de decirme quién es, por favor? Y ella le responde: yo soy la Inmaculada Concepción. En este mes de febrero, la iglesia recuerda a María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, advocación que nos remite a invocar a la Virgen como salud de los enfermos. El Papa Benedicto XVI nos recuerda que, como primera y perfecta discípula de su Hijo, María siempre ha mostrado, acompañando el camino de la iglesia, en una especial solicitud por los que lloran, por los que sufren, por los enfermos. De ello dan testimonio los miles de personas que se acercan a los santuarios marianos para invocar a la Madre de Cristo y encuentran en ella fuerza y alivio. La iglesia, como María, continúa diciendo el Papa, custodia dentro de sí los dramas, los llantos, los dolores del hombre y el consuelo de Dios. Los mantiene unidos a lo largo de la peregrinación de la historia. A través de los siglos, la iglesia muestra los signos del amor de Dios, que sigue obrando maravillas en las personas humildes y sencillas. El sufrimiento aceptado y ofrecido, el compartir sincera y gratuitamente, ¿no son acaso milagros del amor? La valentía de afrontar el mal desarmados únicamente con la fuerza de la fe y de la esperanza en el Señor, ¿no es un milagro que la gracia de Dios suscita continuamente en tantas personas que se dedican tiempo y energías en ayudar a quienes sufren? Por todo esto vivimos una alegría que no olvida el sufrimiento, sino que lo comprende. De esta forma, queridos hermanos, en la iglesia los enfermos y cuantos sufren no solo son destinatarios de atención y de cuidado, sino antes aún y sobre todo protagonistas de la peregrinación de la fe y de la esperanza, testigos de los prodigios del amor, de la alegría pascual que florece en la cruz y en la resurrección de Cristo. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesús quiere curarnos, quiere salvarnos. En su actividad pública, Cristo siempre se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento humano. Por eso pasó su vida haciendo el bien, curando enfermos.
y este obrar suyo se dirigía ante todo a los enfermos, a los caídos. Curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, liberaba a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del demonio y de diversas disminuciones físicas. Era sensible Jesús a todo sufrimiento humano, tanto al del cuerpo como al del alma. Al mismo tiempo instruía, poniendo en el centro de su enseñanza de las 8 bienaventuranzas, a aquellos que tenían el corazón destrozado, a los que lloraban, a los que tenían hambre, a los que tenían sed de justicia. Jesús siempre se acercó al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Durante su vida pública, probó no solo la fatiga, la falta de una casa, la incomprensión incluso por parte de los más cercanos, la hostilidad, el rechazo, la humillación, golpes, bofetadas, todo asumió Cristo sufriendo por nosotros, padeciendo por nosotros, y a cambio de tanta humillación, el Señor nos concede desde la cruz su perdón. Queridos hermanos, pues, que en este día de Nuestra Señora de la Virgen de Lourdes, aprendamos a confiar que en las llagas curativas de Cristo es remedio de todos los sufrimientos y dolores de nuestra vida, porque Cristo asumió tu dolor, Cristo asumió tus males para curarlos con su propia vida, con su propia sangre, con su propia cruz. Así que en la escuela del sufrimiento encontramos siempre el poder sanador del Señor, el poder liberador del Señor. Así que Cristo no escondía a sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. De algún modo, todo el evangelio de Cristo es un evangelio del sufrimiento. Desde María, la madre sufriente que buscaba techo para su hijo por nacer, hasta la madre de corazón destrozado al pie de la cruz, pasando por los apóstoles perseguidos por anunciar a Cristo muerto y resucitado. Tantos mártires, tantos santos que han entregado su vida por Dios. Y por último, queridos hermanos, aprendamos a ser samaritanos de nuestros hermanos que sufren. Por eso Jesús nos enseña a través de la parábola del buen samaritano que hay que detenernos ante el que sufre. Hay que detenernos ante el que está llorando. Hay que detenernos ante aquel que está consumiéndose en el dolor. Y hay que tenderle la mano y hay que salvarlo. Hay que curarlo en el nombre de Cristo. Hay que consolarlo en el nombre de Cristo. Hay que unir ese dolor y ese sufrimiento para que Cristo, con sus llagas gloriosas, cure las llagas de nuestras enfermedades y de nuestra dolencia. Ánimo, queridos hermanos, le pedimos pues a la Santísima Virgen María en este día de Mundial de los Enfermos, que nos dé la gracia, el poder de su intercesión, para que consuele, alivie el sufrimiento de muchos de nuestros hermanos que están enfermos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.